como ser humano, podría decir algunos rasgos de su carácter, de su personalidad. Me llamó siempre mucho la atención, hasta el día de hoy, ella quiere ser distinguida y es distinguida. Y de muy buen hablar para sortear los problemas naturales que surgen de la convivencia de académicos en una universidad en desarrollo como. Pero no lo tuve con ella yo mayor, digamos, problema así de relaciones personales nunca. Porque ella era demasiado franca, siendo ella dulce, amable, pero muy franca. Lo que más admiré de ella siempre y lo que admiro hoy todavía es ese equilibrio que uno puede como percibir, el equilibrio que ella refleja como su belleza, su elegancia, es su intelectualidad, su laboriosidad, entonces siempre era como todo en un paquete. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, siempre pensaba, bueno, cuando yo sea grande quiero ser como ella. Santanderiana, nací en Cúcuta. Soy la segunda de un matrimonio de 9 hijos. No solamente estudié, sino que compartí muchas de las ideas que en ese momento eran fundamentales, como son las ideas del cambio social. Digamos que en ese sentido podría decir que soy una persona con una actitud crítica frente a la vida. Y frente a la realidad, una persona con un sentido de la justicia social y comprometida con su realidad. En 1992 se creó el Departamento de Historia y Ciencias Sociales y fui nombrada la primera jefe de departamento. Entonces ahí estuve en ese cargo desde el 92 al 95, una primera etapa. Los trabajos que desarrollé con Lucila Estela. Primero, fundar el Departamento de Historia, darle una estructura académica al nivel que es internacional. Hoy en día es un departamento muy vigoroso, con una gran producción investigativa, teórica, la verdad, un departamento de una gran importancia. Pero creo que lo más difícil fue intentar motivar a los estudiantes hacia nuestras materias, porque las materias que el Departamento de Historia y Ciencias Sociales ofrece, al igual que el de Humanidades y Filosofía, son materias llamadas electivas. Entonces el estudiante no siente que sean fundamentales en su formación. Muchas veces la ven como relleno. Lo más gratificante fue haber trabajado en equipo. Y también el resultado con los estudiantes, cuando a uno lo visita después de un periodo de haber sido alumno de uno, estudiantes que quieren consultar un tema, que creen que uno les puede ayudar, pues bueno, eso es muy agradable porque de alguna manera uno cree que algo logró, ¿no? Bueno, cuando iba a preparar las clases, tenía en cuenta que los contenidos, aunque muy importantes, en realidad eran un pretexto para alcanzar otros objetivos, que eran básicamente dos. Por un lado, el tema de los valores, fundamentalmente el valor del respeto y la tolerancia por las ideas y las opiniones diferentes a las que se pudieran tener. Y por el otro lado, en desarrollar unas habilidades de pensamiento que son básicamente dos, aprender a leer y aprender a escribir. Ella siempre llegaba con su sonrisa, como iluminando, ella era muy jovial siempre. Obviamente cuando era la cosa en serio de la clase, el ensayo, digamos el desarrollo de la misma, todo era muy riguroso, pero siempre como en un marco de mucha jovialidad y de mucho respeto. Bueno, uno va aprendiendo en la marcha.
Entonces yo diría que tal vez porque uno repite lo que ha aprendido, al principio las clases estaban más centradas en los contenidos y en el desempeño del profesor, pero poco a poco, con el trabajo reflexivo que se hizo en el departamento, que fue realmente un trabajo grupal, empezamos a introducir otro tipo de actividades y buscando que el estudiante tuviera más protagonismo. También me gustaban que eran unas clases muy horizontales, ahí no había como ese acartonamiento que de pronto había en otras clases. Ella no se montaba en el pedestal de yo soy la profesora y ustedes son las personitas allá abajo, no, era todo como muy horizontal y eso me encantaba. Bueno, hay dos materias que recuerdo con especial cariño y creo que fue algo interesante que hicimos ahí. Una fue desarrollo humano, no solamente la trabajé yo, la trabajaron otros profesores. Y lo que queríamos mostrar es que no ha existido un solo tipo de desarrollo humano a través del tiempo, sino que a través del tiempo ha habido distintos modelos. Por ejemplo, una cosa es la concepción de cómo debe ser un ser humano en la antigua Grecia. Hay un tema que a mí no se me olvida nunca y que lo tengo súper presente siempre, quizás porque después estudié arte, y es el tema de los valores imperantes en la sociedad griega, que era la verdad, la belleza y la bondad. Eso es algo que a mí no se me olvida nunca. Es algo que me ha servido, que yo hoy día lo utilizo en mis clases. Y la otra materia, ya de un contenido un poco más social, aunque la otra también lo era, es problemas de la sociedad contemporánea, donde construí unos ejes temáticos, pero también los estudiantes podían proponer otros temas. Siempre los temas tenían un enganche con la realidad. Bueno, como aporte a los temas de enseñanza y aprendizaje, lo que quisiera rescatar fundamentalmente fue un trabajo colectivo. Los directivos nos apoyaron porque era un proceso costoso, ya que todos los profesores, no solo los de planta, sino también los catedráticos, nos íbamos 3 o 4 días a lugares especiales que facilitaran la reflexión y la concentración. Una vez fuimos incluso a la Sierra Nevada 3 días y fue muy productivo, porque prácticamente 3 días nosotros preparamos un semestre entero y cada profesor presentaba su materia y nosotros éramos los alumnos, experimentábamos pedagogías de enseñanza de determinados temas. Tuvimos en el mes de agosto del 2003 alrededor de 300 académicos de todo el mundo, de Europa, de Colombia, de Estados Unidos, reflexionando sobre el tema del Caribe, y tuvimos oportunidad de homenajear a un escritor maravilloso, el cartagenero Germán Espinosa. Tuve la fortuna de encontrar una biblioteca funcionando y prestando un buen servicio. Teníamos una buena biblioteca, sin embargo, había cosas que podían mejorar, sobre todo si queríamos cumplir con estándares nacionales e internacionales. Entonces nos dedicamos a esa tarea, a mejorar la biblioteca. Era buena, pero podía mejorar. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado? ¡Alberto! ¡Qué gusto saludarte!
Gracias por aquí visitándolo. Qué alegría, esa maravilla, qué bueno, de biblioteca. Vale, su casa. Gracias. Bueno, con permiso. Claro que sí. La colección ya estaba abierta, pero no se permitía el ingreso de otros libros o de maletines, y empezamos por abrirla mucho más, a mejorar la organización misma de las colecciones, a crear áreas de estudio para que los estudiantes encontraran un lugar para encontrarse, investigar. Se mejoró muchísimo la colección, sobre todo de las revistas electrónicas, y creo que hoy la biblioteca es una de las grandes fortalezas de la universidad. Me gustaría tomar unas palabras de un maravilloso latinoamericano como lo fue Jorge Luis Borges. Emerson dijo que una biblioteca es un gabinete mágico en el que hay muchos espíritus hechizados. Despiertan cuando los llamamos. Mientras no abrimos un libro, ese libro, literalmente, geométricamente, es un volumen, una cosa entre las cosas. Cuando lo abrimos, cuando el libro da con su lector, ocurre el hecho estético. Y aún para el mismo lector, el mismo libro cambia. Cabe agregar, ya que cambiamos, ya que somos el río de Heráclito, quien dijo que el hombre de ayer no es el hombre de hoy y el de hoy no será el de mañana. Cambiamos incesantemente y es dable afirmar que cada lectura de un libro, que cada relectura, cada recuerdo de esa relectura renuevan el texto. También el texto es el cambiante río de Heráclito. Yo recuerdo la universidad con un inmenso cariño y con una inmensa gratitud, pero sin nostalgia. Cuando vengo a la universidad y veo las maravillosas cosas que hay, me da alegría. Debo decirte que la vida de un jubilado es muy activa. Al menos lo es la mía, y sé que así lo es la de muchas personas que conozco que estamos en esa misma condición de supuesto retiro. Para mí fue una sorpresa el día del grado, cuando vi en la mesa directiva, la vi a ella, la vi a Estela con el rector Ferro. Fue muy emocionante el grado mío y de otras amigas. Los tiempos cambian, las tecnologías cambian, pero recordar que los métodos son simples instrumentos, son herramientas para trabajar. Y tal vez lo que podría decir es que el estudiante debe ser la actitud permanente del profesor. Es decir, el profesor debe ser el mejor estudiante de su clase, el que más investiga, el que más indaga y el que es más generoso para compartir su saber. Solo eso.